sí traje la cinta. En la anterior, la gran estafa. Hello, bienvenidos todos una vez más a mi canal Victoria Ward. Estoy muy emocionada, como siempre, ustedes lo saben, porque les traigo un video un poco diferente, pero muy lindo y divertido, así que espero que les guste muchísimo. Y si no se han suscrito, no te olvides de suscribirte a mi canal, porque les traigo contenido que sé que les va a gustar. Así que, si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y dale like al video si te gusta. Si te gusta, si quieres darle like ahorita o si quieres darle like después, I don't know, como prefieras. Voy a hacer el unboxing de unas mini bags super lindas en las cuales vamos a poder poner adentro a nuestro Tamagotchi para que esté más protegido y seguro y que no le pase lo que le pasó al Tamagotchi Pix en uno de mis videos. Así que chicos, hoy he comprado protección para llevar a nuestros Tamagotchis con estilo. Así que, sin más nada que decir, les voy a presentar a las mini bags que compré. Aquí están las mini bags. Y las abrí ya, porque chicos, no podía. Les voy a contar un poco de esto. Estas son de la marca Real Littles y es una caja de tres mini bags diferentes, en las cuales yo no pude elegir el color ni nada, ni el diseño. Así que es algo así como que una caja sorpresa, súper, súper bueno, así plain. Así que no la podía abrir en la tienda para saber qué mini bag me iba a tocar. Así que bueno chicos, vamos a comenzar. Mini bag número uno. Chicos, esta está súper linda. Miren esto. Ahora, mini bag número dos. Esta, chicos, esta también me gusta mucho porque parece así como tipo color sirena. Está súper linda. Ya la vamos a abrir, chicos, y se los voy a mostrar. Y les voy a mostrar, chicos, si adentro cabe el Tamagotchi Pix, el Tamagotchi Uni, el Tamagotchi Smart y el Tamagotchi original versión generación 1 y 2, ¿ok? Así que vamos a hacer la prueba. Y aquí tenemos a la mini bag número 3. ¡Ah! Esta es como una mini bag tipo astronauta. Es una mini bag tipo astronauta o papel aluminio, me recuerda mucho el papel aluminio o a un astronauta, así que también me gusta mucho, chicos. Y ahora sí, sin más preámbulos, también les voy a mostrar, vamos a ver, les voy a hacer el unboxing. Miren esto, es de Zapito. Esta es de Sanrio, del perro Pudín, se los voy a mostrar por dentro. Y esta que ya la abrí porque no podía esperarme más, chicos, es de un pollito, así que está demasiado linda. Pero les voy a mostrar las mini box primero. Estoy abriendo con ustedes aquí por primera vez. Y aquí tenemos la mini bag. Como ven, chicos, combina perfectamente con mis patines. Y lo que me gusta mucho de estas mini bags también es que son realmente unas backpack en miniatura, unas mochilitas en miniatura. Super cute, super cute, bien hechas. Y las pueden colgar de su mochila normal si así desean. Cosa que me parece súper tierno. Así que vamos a ver qué hay por dentro. Ok, aquí están como unos papelitos para escribir unas cartas. Me trajo esto. Esto. Ay, esta está súper linda. Es como una mini libretita. Una mini libretita en blanco que no tiene nada por dentro. Y dice composition. Ahí van a poder escribir, no sé, cualquier cosa. Súper chiquito. Esto, que es como para ponerle cinta. Pero y la cinta. Ay, chicos, esto está demasiado cute. Miren esto. Mini lápices de colores. ¡Ah! Me trajo esto, que es como un corazón. Unos stickers de corazón. Súper cute, súper cute. Y ya. Eso era todo lo que venía en esa mini bag. Y aquí, en este mini bolsillo, nada, nada, chicos, aire, polvo. Bueno, yo creo que trajo bastantes cosas, ajá, pero... Y la cinta. Y la cinta para esto, ¿dónde está? No entendí, chicos. Me siento decepcionada. Ahora vamos a abrir la mini bag número 2. La de el papel aluminio o la de astronauta. Como le quieran llamar.
súper linda, chicos. No viene más nada acá. Súper cute. Y, again, como una mochilita súper cute. Aquí la pueden guindar. Y vamos a ver qué trae esta. Ah, miren. Miren, me estafaron. En la otra me estafaron, en la previa. Aquí sí me trajo la cinta, chicos. Miren, esta sí trae la cinta. En la anterior, la gran estafa. Ok, nada. Entonces, ahorita vamos a probar. Me traje un lapicito miniatura, super cute, super cute. En esa vamos a escribir el nombre de nuestros... Con esto vamos a escribir el nombre de nuestros enemigos aquí en esta libretita, chicos. ¿Qué digo? De nuestros amigos. De nuestros amigos, chicos. ¿Qué más? Oh my gosh, esto me gusta. Esto me parece súper tierno. Está demasiado adorable. Me trajo una mini regla de madera. Me parece adorable. Sí, me gusta. Más sobres de cartas. Un arcoíris. Y again, me trajo esta libretita. Super cute, adorable. ¿Y qué más? Y esto. Esto que no sé qué es. Es como un sobre para poner cosas adentro, pero ni idea. Y ya, chicos, esto era todo lo que vino en la mini bag. ¿Y aquí qué hay? ¡Polvo, chicos! Nada más. No hay más nada. Hay puro polvo. Es un bolsillito super cute. Ahora abriremos la mini bag número 3. Dios mío. Ok, vamos a abrir esto. Y vamos a ver qué es lo que nos trajo. Esta mini bag es una de mis favoritas. Me gustan mucho los colores. Y la calidad se ve bastante bien. Chicos, de nuevo, miren. Esta sí trajo la cinta y todo. La otra estaba rota. Con la otra me estafaron. Con la azul, ¿saben? De la mini bag número 1. Miren este diseño. Está súper lindo este diseño estrellado. Me gusta mucho, esta es mi favorita. Ahí vamos a escribir, no sé, mini cosas. Miren, más lápices de colores. Super cute, para que viene un mini dibujo. De nuevo, stickers de corazón. Una otra cosa de estas del sobre, que imagino que es para poner como que un papel adentro, así tipo, ok. Por fin, miren, en esta sí me trajeron stickers. Esta me trajo stickers, super cute, ¿vieron? Así bien, bien tropicales, bien cute. Esta mini bag fue mi favorita definitivamente, creo que me trajo... Fuimos como que de peor a mejor en este unboxing de las mini bags. Así que chicos, ahora vamos a probar qué tamagotchis caben acá adentro, ¿ok? El interior lo siento bastante suave. Así que el interior de estas mini bags creo que no rayarán la pantalla de nuestros tamagotchis. Y eso es sumamente importante. Bueno, al menos esta parte creo que no es muy buena, pero esta parte definitivamente se siente súper suave. Así que yo no me preocuparía por la pantalla de mi tamagotchi de que se rayara por haberlo metido aquí. Entonces comencemos con el mamotrético tamagotchi Pix. Chicos, wow, cabe de maravilla, miren eso. Es demasiado cute. Está demasiado adorable, chicos. Y miren, me encanta el color. Combina súper lindo. Moradito, moradito, o sea. Y cabe perfecto. Cabe perfecto, chicos. Miren eso. Y así ustedes la van a poder guindar de donde quieran. Así sea del pantalón. De su pantalón, de la correa. Ustedes lo pueden guindar ahí. Lo pueden guindar de su morral. De su cartera. De lo que quieran, ¿saben? Está súper cute. O miren, o lo pueden llevar así. Lo pueden llevar agarrados así. Y así para donde vayan, puedes tener su tamagotchi así agarrado, metido, pues seguro, pues en un forro. Y si se les cae, pues no creo que les pase nada. Aunque no es muy acolchado, pero sigue siendo como que una protección para el tamagotchi. Así que chicos, vamos ahora a ver los otros tamagotchis. Cómo caben acá adentro. Ahora con el tamagotchi
Unit, que es el último que Bandai sacó. De nuevo, yo lo metería con la pantalla mirando hacia acá, hacia la parte negra, para que no se raye la pantalla con nada, porque las pantallas son como que súper delicadas, ¿saben? Entonces yo, para evitar cosas, soy bastante precavida. Así queda, chicos, súper linda. Está súper shiny, es súper brillante, me encanta. De nuevo, la pueden llevar así, súper fashion, me encanta. El Tamagotchi de generación 1, al ser muy pequeño, pues cabía ahí de maravilla. Ustedes lo lanzan, lo cierran y están listos para salir, están listos para irse de aventuras, amigos. Así que, ¿qué piensan? A mí me gusta muchísimo, súper linda, súper cute. Aquí no sé qué van a poder meter, una moneda, algo, ahí no cabe nada, pero sigue siendo un detalle bonito, así que cute, cute, cute. Ahora, chicos, acompáñenme a ver estos que compré por internet. Los compré por Temu, aunque en Shein también los venden y en Amazon también los vi. En Amazon los venden más caros y es la misma cosa. Así que vamos a ver. Este es el de El Perro Pudín de Sanrio. Está demasiado lindo, por cierto. Hablando de Sanrio, estas orejas son de Cinnamon Roll, están demasiado lindas. Y mi outfit aquí abajo es más como que la hermana de Cinnamon Roll, que es así como que más more dark, como que más dark. Ajá. Entonces aquí tengo esta. Esta me parece súper linda, es súper fluffy. Aquí está. Oh. Y le caben bastantes cosas. Es súper grande y tiene un montón de polvo por dentro. Aquí podremos meter cualquier Tamagotchi pequeño. Y el Tamagotchi grande cabe perfectamente. Miren esto. Súper cute, chicos. Aquí lo tienen. Miren eso. Creo que este es mi favorito de todos los esponjosos que compré. Este es mi favorito, definitivamente. Ahora vamos a probarlo con la bolsita de El Sapito. La bolsita del sapito me encanta porque, bueno, a mí siempre me han encantado las ranitas, los sapitos. Y este no lo podía dejar porque es demasiado tierno, es demasiado cuchi. El interior no me gusta mucho, siento que puede atentar contra la integridad, la vida de la pantalla del Tamagotchi. Pero bueno, no sé, chicos, vamos a arriesgarnos. ¿Qué opinan? Yo opino que se ve demasiado tierno, así que me encanta. Esta creo que es mi favorita, aunque creo que dije que la del perrito pudín es mi favorita, pero bueno, eso me gusta, ¿ok? Vamos a abrirla del gatito. Los estoy probando con el Tamagotchi Pix, porque el Tamagotchi Pix es el más grande. Así que si el Tamagotchi Pix cabe perfectamente ahí, súper cómodo, los otros también van a caber ahí perfectamente y todos somos felices, ¿ok? Así que, chicos, esta también trajo cositas por dentro. Ay, ay, no, ya va. Ok. Ok, el interior de esta es súper suave. Puse esa cara porque es que esto tiene, está como que amuñuñado por adentro. Pensé que estaba como raro, pero no, está súper bien. Miren, ¿ves? Entonces es súper suave. La pantalla no se va a rayar con este porque, no. Bueno, eso creo, chicos, tengan cuidado de todas maneras. Entonces, miren, cabe demasiado lindo. Ustedes saben que a mí me gusta probar primero las cosas antes de recomendarlas, para saber si de verdad son buenas o no. Así que esto cabe perfectamente aquí. La bolsita del pollito es súper linda, ¿verdad? Miren, es súper adorable. Pero ¿qué pasa? Yo salí con mi Tamagotchi Uni y lo metí aquí en la bolsita del pollito y la metí en mi cartera, así. Y yo paseé, obviamente, para que mi Tamagotchi no se muriera, yo me lo llevé y paseé con él por ahí. ¿Y qué pasó? Vamos a limpiarla aquí, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando vine a ver que abrí la bolsita del pollito para saber cómo estaba mi Tamagotchi, el Tamagotchi tenía la pantalla rayada. El Tamagotchi Uni, el que me acabo de comprar, el carísimo, este. Yo noté que tenía la pantalla rayada, o sea, yo no lo dejé así. Y cuando lo fui a abrir, tenía como que más rayas, porque esta pantalla se rayaba demasiado fácil, yo no entiendo. Y no es que me moleste, porque las rayas de verdad que no son muy grandes, pero están. Y aparte le salió como una mancha por aquí. Así que la bolsita del pollito, yo no sé, yo la veo de verdad
como que puede atentar, atienta, ¿no? ¿Qué puede? Atentó, atentó contra la vida de la pantalla de mi Tamagotchi. Y la verdad es que el interior no es suave para nada, es de esta tela pop-up y tiene muchas cositas, así que yo creo que esos pelos fueron los que rayaron la pantalla. Así que no sé, si ustedes se la van a comprar, cómprenlo bajo su propio riesgo. Es súper adorable. Yo me arriesgué, pero bueno. O le ponen un protector de pantalla o algo así del Tamagotchi y lo quieren meter aquí, porque es que de verdad es demasiado adorable. Miren esto. No puedo evitar caer en la tentación. Compré esto. Esto es una... Les voy a mostrar. Es una silla. Es una silla, chicos, para que sienten a su Tamagotchi. Es demasiado... I'm sorry, pero está demasiado lindo, miren esto. Y si no lo quieren poner con el forro, pues solo lo ponen aquí. Lo voy a agarrar así para que no se caiga. Lo ponen así y lo ponen encima de la mesa. Y de verdad es que se ve súper lindo, porque si están trabajando o algo por el estilo, en su escritorio pueden tener el Tamagotchi así puesto. Y saben, lo van a poder ver todo el tiempo. Y es que yo les quiero mostrar cómo se ven las mini bags en tu cartera, ¿ok? Aquí yo tengo mi cartera y la voy a poner, por ejemplo. Queda súper linda. Si uno la pone aquí, ustedes, es súper fácil de poner. Y la enganchan ahí y van a poder llevar su mini bag, si quieren, junto con su cartera. Entonces me parece que queda como que súper lindo. La, un toque así como informal. Si no van a salir para un lugar así que tiene que ser súper formal, pues poner su mini bag aquí. Y queda súper cute. Súper cute, chicos. ¿Qué opinan? O si no, si no la quieren tener afuera, pues nada, la echan adentro, así. E igualito van a tener su Tamagotchi protegido, así que no se preocupen. Yo la prefiero llevar así porque... Les voy a decir por qué. Porque si ustedes van a poner su Tamagotchi adentro de su cartera, de su bolso, de lo que sea, y lo echan ahí sin nada, la pantalla se va a rayar. La pantalla se va a rayar, chicos, y ustedes no quieren esto. Ustedes no quieren esto, chicos. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes en el futuro, en 10 años, les provoca revender su Tamagotchi, y esos Tamagotchi se ponen carísimos porque Bandai ya no saca más, ustedes no lo van a poder vender. Bueno, sí les van a poder vender, pero su precio habrá... decrease. Habrá caído. El precio habrá caído, ¿ok? Y habrán perdido dinero. Así que, chicos, lo mejor es proteger a su Tamagotchi. Disfrútenlo, jueguen con él, pero protéjanlo. Y por eso es que les recomiendo tener algo como esto o algo. Yo no estoy promocionando las mini bags, que a mí las Real Little Mini Bags no me está pagando, pero lo estoy haciendo por ustedes, chicos. Así que yo compré eso para mí y para ti, ¿ok? Así que pueden comprar esta, pueden comprar otra, se pueden hacer una ustedes. Yo que ustedes, si ustedes son así de que les gustan las manualidades y son súper buenos en eso, yo me haría una. Yo también soy buena en las manualidades, pero no tengo tiempo y no tengo materiales, así que por eso no me la hice, ¿ok? Y queda así, súper cute. Y la pueden llevar con ustedes. Y se ve súper linda, así que sí. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan divertido viéndolo. Y les voy a preguntar algo. Y dime, ¿tú qué usas para proteger a tu Tamagotchi cuando sales de pasear? ¿Lo llevas en el bolso sin ninguna protección jugando a la ruleta rusa del Tamagotchi? ¿O lo metes en algún bolsito? ¿O tienes alguna cosita especial para ponerlo? ¿Tienes algún case? ¿Algún forro que yo no sé que exista? Así que vamos a ayudarnos todos. Y déjame en los comentarios tus trucos para cuidar tu Tamagotchi, ¿qué tal? Así que, chicos, muchísimas gracias por el video. Suscríbete al canal, déjame un like, déjame un comentario. Y nos vemos en otro video. ¡Bye!